quien viene a hablar de otros temas. Pero todo está vinculado, doctor Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. De lo que hablaba la exgobernadora y de lo que tú tratas también, o sea, políticas públicas relacionadas con el bienestar de las personas o la falta de políticas públicas, que también les afecta, ¿no? Sí, así es, y me parece que en este tema todo es enlazado, porque... Sí, se recupera realmente la comunicación. Le hago una última pregunta y por seguimos. Favor. Pero por lo pronto, empezamos a platicar tú y yo, ¿te parece? Por favor, sí. Hoy más que nunca, y tenemos esto que es medular, es nuestro tema, y es esta pérdida de la autoestima o esta depresión, angustia, ansiedad, que sobre todo está pegando a la población juvenil. Aquí producto es entonces del momento también. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en este planeta... ¿Este tema te lo sugiere lo que pasó en Monterrey? Un poco. Fíjate que sí, y parece que, por supuesto que de entrada es un golpe durísimo. Son 125 personas que mueren por hora en este planeta, pero de aquí nosotros... ¿Por suicidio? Por suicidio. Nosotros tenemos en el estado de Guanajuato que León es uno de los principales... A ver, me dicen que... Perdón, Gabriel. Por favor. Continuamos con el tema enseguida. Sí recuperamos a la senadora... Perdón, a la diputada. Ivonne. Sí. Solo quería ya terminar la entrevista preguntándole si está buscando usted la presidencia de la República abiertamente dentro del PRI. Sí, abiertamente lo he comentado desde el año pasado, el día 29 de abril, para ser exacto, lo manifesté por primera vez. Esperaré los tiempos electorales que empiezan a partir del octubre 17, que son los tiempos que marca la ley, y cuando el Consejo Político determine cuáles serán los requisitos para registrar que aspira a tener la candidatura, deduzco que llenaré los requisitos, puesto que he sido presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora, gobernadora, secretaria general de mi partido. Pero bueno, esperaré a que el Consejo Político determine cuáles son los requisitos para inscribirme y participar al interior de mi partido por la candidatura. ¿Y si se viene un procedimiento que sea un dedazo encubierto, como ocurre sistemáticamente en el PRI, qué va a hacer Ivonne Ortega? No estamos esperando los tiempos. En este momento lo que quiero es recorrer el país, reconocer lo que quiero gobernar. No es lo mismo verlo en una cifra, no es lo mismo verlo en una foto, que estar aquí precisamente. Ahorita platicaba con doña Lucía, una señora que está afuera de la iglesia de Atotonilco, donde me dice, tengo 88 años, tuve 10 hijos, ninguno de mis hijos nos ayuda. Y mi viejo yo, así dice, mi viejo yo ya no puede caminar, pues por lo menos para los frijoles vengo aquí a pedir caridad. Esas son las cosas que hay que conocer para saber cuáles son las decisiones que tienes que tomar de gobierno. Eso es lo que quiero hacer ahorita. Recorrer el país, reconocer, ver, sentir en la piel, escuchar de la propia gente lo que está viviendo, lo que está sintiendo, para que en su momento de ser la presidenta pueda yo tomar las decisiones correctas para cambiar las condiciones que están viviendo los mexicanos. El financiamiento de esto, porque se imagino que se requieren gastos, ¿lo está usted transparentando? Vamos a hacerlo completamente transparente, los estoy solventando de mis propios recursos, y hay casos, por ejemplo, estuve hace 2 o 3 días durando. Bueno, creo que queda respondido. Vamos a estar atentos, debe tener alguna página web. También resultan interesantes estos esfuerzos, siempre y cuando también se avance en otras cuestiones, como esto de transparentar de dónde sale el dinero para recorrer el país, como lo hace la diputada con licencia Ivonne Ortega y exgobernadora. Yo creo que ahí dejamos ya la entrevista. Ya, si se comunican, le agradecemos mucho y vamos a continuar con el programa. Doctor, señor. Regresamos y empezamos de nuevo. Claro que Rewind, sí. ¿No? El tema del suicidio juvenil. Este tema del suicidio es harto importante. Mira, te puedo decir que 3 de cada 10 personas tienen entre 15 y 20 años. Entonces, y ahora se están incluyendo cifras menores de 12 años. ¿Hablas de nuestro país? Hablo de nuestro país, entonces, lo cual es latente. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos cifras que en el 2020, por ahí en una corrida de muertes por suicidio, superará en el mundo 1.5 millones. De lo que entonces nos estamos dando un dato muy claro de que 1 millón de personas se suicidan al año. Y esto va... No todos jóvenes. No todos jóvenes. Pero de aquí su pronto despunte. ¿Por qué pasa? O sea, y aquí lo podemos catalogar muy claramente. ¿Qué está pasando por la mente o por los sentimientos de nuestros hijos, de nuestros pares, de las personas en familia? Y como tú bien decías, este caso de Monterrey, que... Creo que es más grave porque no solo, claro, se suicida, sino que...
sino agrede a otras personas. Hace una violencia de dominio público y entonces, principio, bueno, a los deudos de los jóvenes, de los niños, bueno, un dolor impresionante, ahí un abrazo muy cálido, pero se te sale del contexto porque las páginas y las redes sociales, esta pérdida de la autoestima, este abaratamiento de la vida, es lo que te lleva a una crisis máxima donde ya no importa si eres violento, lo manifiestas y lo catapultas a la realidad. Eres capaz de quitarle la vida a otra persona, a otro ser humano, y ante esa impotencia, ahora resultas de ser que eres el triunfador y con esto quedar la huella para el mundo de estas personas en estos crepúsculos sociales pequeños y de antivalores. De antivalores. Aquí precisamente, entre este enlace de la gobernabilidad, la política pública, esto es directamente relacionado, porque se supone que gobiernos, bueno, tanto ejecutivos, tanto legislativos, son para hacer el bien y para ser feliz. Así como el Estado de Derecho es implantado para que las personas abren en su libre albedrío y respetar las libertades de todos, y ahí comandar un sentimiento de paz. Cosa que no está sucediendo, este siglo XXI abre muy duro. A ver, somos una población mayor en todo el mundo y en México, y los índices aumentan necesariamente porque somos más, ¿no? Así es. ¿Tú sientes que si hiciéramos comparativos con otras épocas, incluso otras épocas que donde hubiera crisis económica, como la gran crisis de los años 20, la gran depresión en los Estados Unidos, o épocas como, no sé, épocas de guerra, ¿estaríamos peor en este momento? ¿Estas estadísticas no se conocen? Mira, lo que está pasando es un fenómeno muy interesante. La permeación de las redes sociales te atrapan a las personas, independientemente de cualquier edad. Pero estás sintiendo profundamente la información. Es decir, no la estás pensando y el contenido no lo estás procesando. Haces de ti de la era digital en este mundo de los millennials, por ejemplo, y te llega al sentimiento. Aquí cuando Bill Clinton, por ejemplo, estaba yéndose a la presidencia de la República por primera vez, hubo un estudio muy interesante donde los 90s. Claro, donde la televisión te hacía sentir. Y es esa parte donde ahora hay un divorcio porque la caída de la televisión abierta te abre el increscendo de la red social. No, las redes producen la caída de la televisión. Claro. Pero las redes te permiten interactuar, opinar, sí, mal o bien. Sí. Y la televisión era unilateral, solo recibías. Solo recibías si eras contenido. Entonces, de ahí a tu mundo irreal había un paso muy grande. Hoy no lo es así, porque hoy te expresas, hoy alguien sale a la calle, hoy alguien te pregunta qué es lo que sientes y te puedes llegar a unir con él corriendo a una plaza o haciendo al unísono, por ejemplo, una manifestación. Pero entre esta parte también dista muchísimo, donde hoy puedes llevar a la realidad cosas que en su vida hubieras pensado, como que, por ejemplo, llevar a cabo la obtención de un arma, tener el valor suficiente para desgastarla en otra persona y matarla. Eso está sufriendo porque también tú tienes a esta integración de sentimientos de violación dentro de tu propia casa y dentro de tu propia familia. Cosa que no estamos entendiendo. La distancia entre adultos, la distancia entre gobiernos, la distancia entre procuradores de justicia, de procuradores de derechos humanos, está haciendo una hondura porque no percibe la realidad que está en las calles, que está en las casas y que está cuando los niños tienen hambre, cuando la ansiedad llega porque el padre no tiene cómo darles de comer, cuando la madre no ha comido y tiene que ofrecerles algo a 56 millones de habitantes de este país. Entonces, este prolapso de esa angustia y de esta ansiedad culmina en un daño a sí mismo. En donde empieza, por ejemplo... Pero no todo el mundo se está dañando a sí mismo. No, pero sí tiene... Hay resiliencia. Hay resiliencia, sí, en quienes las virtudes lo toman y te convierten en cosas a favor, sí.
Pero recordemos también que tenemos 40 millones de personas que no podemos controlar o hacer una ecuación matemática simple. O una dirección gramatical. Entonces, se te junta un cóctel de falta de educación, ampliación de la ignorancia, pérdida de valores, sentimientos de resistencia en contra de la autoridad y, por supuesto, al final, que tienes mucho coraje. La pasión se ha desbordado. Y señales de alarma que se puedan atender a tiempo. Mira, por ejemplo, todos. Aquí te puedo poner que son 562 personas las que se quitaron la vida en 2014 en León, Guanajuato. Eso es 500,000 de personas que no necesariamente alguien dio aviso previo. Se supone que hay una alarma ahí que tú puedes decir cuál. Los cambios de conducta. Los jóvenes duermen de más o duermen de menos, tienen conductas de la alimentación en los cuales no lo permiten o están comiendo de más, los excesos, por ejemplo, de salir a la calle y no regresar a casa. Islandia, por ejemplo, en Reykjavik, hay un estudio muy interesante social donde a estos jóvenes, que por sí la paz es amplísima ya, pero bueno, tenían un 17%, 25% de alcoholismo en jóvenes menores de 20 años. Y lo que dijeron es, ellos no salen a las calles después de las 12 de la noche, de la madrugada, si no es acompañado de un adulto que sea un familiar directo. Claro. Entonces ahí. Pero hay acciones del claro, eso es una política pública. De la administración pública. De la administración pública en cuanto a la sociedad y salud. Entonces, ¿en qué les resultó? Que bajó al 5%. En donde hubo el agotamiento, por ejemplo, del alcoholismo, bajó el poder predictivo de hacerse de lastimar a sí mismo. Entonces, sí hay un proceso de conocimiento del manejo de la sociedad para tener políticas involutivas de cuando no son vientos a favor en la sociedad por violencia, por alcoholismo, por violencia intrafamiliar. Entonces, me da la impresión que hoy tenemos más que nunca pisar, y pisar fuerte, en el sentido de arropar más al joven, sí dando la libertad, pero por supuesto con la información y colocando los valores muchísimo más profundos. No es tan fácil. No es tan fácil. Es otra juventud. Porque no se trata de colocarlo. Y es también otro hay una tiempo. Acción allá de asumir, de recibir, de volverse... no sé, crítico, bueno, etcétera. La educación, el viejo tema de la educación. El viejo tema de la educación. Yo soy optimista porque digo, bueno, sí pasan cosas como terribles como la de Monterrey, pero no están pasando, no es la generalidad, vamos, o sea, la mayor parte de la gente está saliendo adelante con dificultades y lo que sea, está sacando sus vidas adelante, ¿no? Así es, sí. Claro, hay casos excepcionales en una población que es, bueno, mucho mayor de la que éramos hace... unos cuantos años se ha venido creciendo esto mucho, ¿no? Sí, claro que sí. El tema es la esperanza, el tema es la fe, el tema es reconquistarnos a nosotros mismos como comunidad, como sociedad, como cada barrio. Me parece un exceso que ahora todo el mundo quiera hacer el operativo mochila. Si tú dijeras, bueno, pues no sé, hay un 1% de casos graves en México ante los millones de niños que acuden a la escuela, pero no los hay. Y vas a ir a violentar a un montón de niños ahí... quitándole sus cosas y revisando por un caso excepcional, ¿no? Es, como que también hay que medir mucho. Yo creo que hay que medir las circunstancias y estos son con objetivos muy bien planeados, casos sobre estadísticas que se tengan y se levanten de investigación. Entonces me parece que es la academia la que aporta con mucho una política pública, su seguimiento, su evaluación integral, y de ahí que te salga una nueva mirada de hacer gobierno. Más sin embargo, esto no quiere decir que estemos al borde de una crisis, pero sí... Lo estamos por otras muchas causas, ¿no? Y lo tenemos digo, por ejemplo, en otros en una grandes abonos. De una educación que no logra sus objetivos, que los niños no aprenden matemáticas, no aprenden español. Estamos en otros sentidos en crisis en la educación, pero una violencia en las escuelas... Sí, mira, y aquí hay que dividir este par. O sea, ¿en qué? En que, bueno, tú dices,
En casa no voy a enseñarle álgebra, no voy a enseñarle física, no le voy a enseñar astronomía. Ahí lo que tengo que hacer es formación. Ahí le tengo que, a manzanas claritas, decirle cómo debe de respetar a los niños que pasan en la calle, cómo debe de levantar a los ancianos, cómo debes de colaborar con las personas minusválidas, cómo debes de dar la mano a los discapacitados. Entonces, la formación verdadera está en casa, que eso a veces está un poco retirada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay la familia esta de papás, hijos, bueno, ha cambiado. Entonces, la academia sí está en la escuela, pero no necesariamente una superpone a la otra. Ahí es donde este país nuevamente tendrá una forma de mirar las cosas de manera profesional. Sería muy importante un análisis profesional, un estudio a fondo de este chico de Monterrey que se suicida después de agredir a sus compañeros, de lo previo, ¿no? De su estado de ánimo, de estaba en tratamiento, parecía depresión, de su vida familiar, su relación con sus padres. Bueno, pues para tener elementos de diagnóstico, ¿no? Sí, eso sí sería más útil. Claro que sí. Sí, qué pena que él haya fallecido, esa es la primera pena, pero lo crudo de esto es que hubo un niño enfermo. ¿Qué señales mandó antes? ¿Qué señales? ¿Por qué no se advirtieron? Y por ejemplo está surgiendo la manía de la imitación, ¿eh? Hoy hubo una movilización en Unitec porque alguien gracioso puso un aviso en una cuenta de Facebook, que ojalá la policía cibernética de la Procuraduría de Justicia investigue y sancionen a quien hizo esto, y provocó una movilización porque se dijo ahí que iba a haber un ataque, que al parecer suele ocurrir mucho esto, afanes de notoriedad e imitación. Así es, y bueno, yo creo que esto es lo que estamos aprendiendo. Esto para nosotros, bueno, esta generación X, no sé si aún se sigue llamando así, pero tenemos que correr en esto, tenemos que aprender todos los días y hacernos poco más sofisticados para entender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y hacer las cosas de la manera más simple, más sencilla, y volver al contacto más humano, que es la única manera en que vamos a salir adelante, Arnoldo. Muy bien. Muchísimas gracias, Doc. Señor, aquí estamos. Bueno, el tema de hoy en Biosalud con Gabriel Pérez Corona, médico profesional. Muchas médico gracias. Médico de almas también. En bueno, continuamos en el programa. Tenemos información. Sí.